¿Qué tal, canal secundario? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo que, si os gusta Call of Duty, es bastante importante y, si no os gusta Call of Duty, también puede llegar a ser interesante para que veáis hasta qué punto una multinacional es capaz de cambiar todo el rumbo de una saga con tal de seguir sacando dinero. En este vídeo vamos a hablar acerca de las últimas confirmaciones que Activision ha hecho, cómo se está modificando por completo la base de los Call of Duty actuales, sobre todo de Warzone 2.0. Y vamos a, bueno, comentar un poquito qué puede significar esto de cara a un futuro y qué significa a día de hoy. De hecho, me gustaría empezar por ese punto, qué significa a día de hoy todos los cambios que están ocurriendo. Veréis, desde hace cosa de unas 48 horas, el futuro cercano de Call of Duty Warzone 2.0 es... Muy prometedor, la verdad. No me quiero hacer ilusiones, no quiero confiar en que lo vayan a salvar. No, quiero mantenerme como un espectador a ver qué ocurre. Pero sí que es cierto que las noticias que nos llegan son tremendamente positivas, ¿vale? Veréis, cuando anunciaron Warzone 2 y Modern Warfare 2, lo hicieron bajo la siguiente premisa: dijeron que esto era la bienvenida a la nueva era de Call of Duty que a partir de ahora Call of Duty iba a ser diferente, que iban no sé a qué hacer para llamarlo a la nueva era, porque lo que la nueva era ha terminado siendo realmente ha sido un conjunto de bugs, de errores astronómicos, juegos incompletos, pocos. Updates, falta de contenido. Al fin y al cabo, esta nueva era ha terminado siendo un desastre bastante grande. Este desastre tan grande se empezó a traducir rápidamente en una reacción por parte de la comunidad. Me gustaría, por favor, que echéis un vistazo a esto que tenéis en pantalla ahora mismo. Es un vídeo que subí el día 29 de noviembre del año 2022. Es un vídeo que subí apenas 13 días más tarde de que saliese Warzone 2.0. A 13 días me di cuenta de esto. A 13 días analizando la gráfica de jugadores en Steam me di cuenta de que algo no estaba funcionando bien. Algo... Estaba fallando. Vi el aviso el día 29 de noviembre. Durante estos últimos meses o durante estas últimas semanas ha habido un esfuerzo bastante grande por parte de algunos creadores, por parte de una sección de la comunidad, en dejar bastante claro que todo lo que se decía en este vídeo era falso, que estaba exagerando, que lo hacía todo por visitas y yo, desde mi perspectiva, lo que os decía, es, chicos, esto lo hago por avisar. Simplemente para lanzar un aviso de que me preocupa lo que está ocurriendo. Y fijaos cómo estaba el asunto, ¿eh? En casi 400.000 jugadores. A mí eso ya me estaba preocupando. Casi 400.000 en Steam. A día de hoy no llega a 100.000 ni por asomo. Quizá un pico puntual de algún día, pero las medias no llegan ni a 100.000 a día de hoy. Avisé de algo hace varias semanas. Estoy acostumbrado... Al ser el primero en avisar de algo, también pasó en Warzone 1, y que, bueno, pues haya una gran cantidad de gente que por falta de experiencia o por la motivación que sea, ha habido gente que ha querido mentir al público en general, ha habido gente que ha intentado hacer la pelota Activision para que le sigan invitando eventos, en fin, ha habido un poco de todo. El caso es que cuando no necesitas hacer la pelota para que te inviten a ningún evento, ni dependes de las visitas de Call of Duty para eh, pagarte la casa, ahí cambia el asunto. Y ahí te quedas con los datos como son y dices las cosas como son. Y fue lo que pasó en mi canal, fue lo que ocurrió. Os dije, chicos, esto parece ser que es un fracaso. Bueno, fijaos hasta qué punto ha fracasado Warzone 2.0, que hace 48 horas se han empezado a avisar los cambios más bestias que nunca se han comentado en la historia de Call of Duty. Llevo jugando desde el Call of Duty 3, llevo creando contenido desde el año 2011, jamás... Nunca Activision ha dado la orden de cambiar el core, el núcleo de un juego. Nunca jamás. Dijeron que las mecánicas nuevas de Warzone 2 estaban para quedarse. Véase el Gulag de 2 contra 2, véase el sistema nuevo de luteo, véase el tema de los loadouts y un largo etcétera. Bueno, pues todo eso está cambiando. Ya se ha anunciado de forma oficial que el Gulag vuelva a ser uno contra uno Ya se ha vuelto a decir de forma oficial que el Luteo va a volver a ser como el de Warzone 1 Al fin y al cabo ya están diciendo que todos los cambios que van a meter Van a ser en base al feedback de la comunidad ¿Cuándo ha hecho esto Call of Duty? Jamás, jamás, ni de forma tan agresiva ni en tan poco tiempo El 29 de noviembre os avisé de que Warzone 2 pintaba rarete un mes y pico más tarde, el propio Activision me da la razón, o nos da la razón, no fui el único en decirlo. Sí fui el más sonado, del que más se habló, pero no fui el único en avisar de esto. Sí el primero, no el único. Mes y pico más tarde, mi pregunta es, ¿hasta qué punto ha llegado a fracasar Warzone 2.0? ¿Hasta qué punto se han ido a pique? Para que decidan cambiar el rumbo de una forma tan brutal. Para que el core, el núcleo del juego, las mecánicas que iban a ser la base de Warzone 2, las vayan a cambiar por completo. No un poco. No, no, no. Por completo. O sea, qué batacazo se han tenido que pegar. Ahora... Esto me lleva al siguiente punto, y es que nosotros, como espectadores, tan solo podemos chequear el número de jugadores en Steam. No se puede chequear en PlayStation, ni en Xbox, ni en Battlenet. Sí que fue gracioso ver durante estas últimas semanas cómo había gente, lo dicho, intentando defender lo indefendible, utilizando hasta páginas web totalmente falsas, con estadísticas falsas. Sí, esto ha pasado. Hay gente que se las da de pro, dando información de Call of Duty, y ha llegado a utilizar páginas web falsas, repito con contadores aleatorios para justificar el éxito de Warzone 2, mientras yo seguía diciendo cuidado que no es que Warzone 2 haya muerto, pero las estadísticas oficiales no no dicen que la cosa vaya bien. Hasta qué punto habrán bajado los jugadores en PlayStation, en Xbox, sobre todo en consola que es donde más gente juega. Repito para Activision llega a este punto, o sea. Me explota la cabeza. En Steam ha bajado un 70% la cantidad de jugadores en 60 días. ¿Cuánto habrá bajado en consola? O sea, ¿cuánto habrá bajado en consola? Es que no me lo puedo ni imaginar. O sea, como mínimo ese 70%. Sí, sé que había gente durante estas últimas semanas diciendo, no, en consola hay un montón de jugadores. Fuente, no sé, la Cibeles, porque nadie lo sabe cuántos jugadores hay en consola. Sin embargo, sí que sabíamos... La pérdida de interés que estaba habiendo tanto en Twitch como en Steam. Eso sí que se puede chequear, eso es público. ¿Y qué te hacía pensar que, 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 que Warzone 2 estaba yendo bien en PlayStation cuando el juego es el mismo? Las mecánicas son las mismas y los problemas son los mismos que en Steam, por ejemplo, y en Steam ha bajado un 70% en 60 días. O sea, ¿qué te hace pensar eso? Es que no tiene ningún tipo de sentido. O sea, son argumentos absurdos en sí mismos, pero bueno, hay gente que aún se lo cree. Así que perfecto, cada uno vive en su mundo. El mundo real refleja que se ha pegado un guantazo. Warzone 2, histórico. Por suerte, y aquí viene la, la parte buena, están ya reaccionando. O sea, en la temporada 2 sí ha sido retrasada, correcto, hasta el día 15 de, de febrero. Pero se vienen cambios muy drásticos. Ahora, vamos a ver cómo funcionan, a ver cómo los implementan, a ver si la gente regresa, que eso es lo importante, fue lo que dije el día 29 de, de noviembre. No me preocupa que los jugadores caigan, me preocupa la velocidad a la que lo están haciendo. Y me preocupaba lo que iba a tardar Activision en reaccionar. Ha tardado un mes y pico en hacerlo. La pregunta es: ¿será demasiado tarde? Bueno, eso no tenemos ni idea. Yo espero que no. Además, con Rebirth, si dejan el juego arreglado, creo que puede estar muy bien. Me gustaría finalizar este mensaje, bueno, este vídeo mensaje, con la siguiente reflexión que es muy importante. Hay gente que está súper aplaudiendo el hecho de que nos hayan escuchado. Cuidado, no te confundas si piensas esto. ¿Van a hacer cambios en Warzone 2? Sí. ¿Son drásticos? Sí. ¿Es lo que la gente pedía? Sí. Pero no lo están haciendo porque nos tengan en cuenta. Lo pedíamos desde el día 1 y nos ignoraron. La única diferencia que ha habido es que se han estampado en jugadores. La única diferencia que ha habido con el principio es que a nivel de retención de audiencia ha sido un fracaso bastante importante. Por eso... Están cambiando lo que están cambiando. No penséis que es porque nos escuchan o no sé qué. Es porque se la han pegado. ¿Tú te crees que ese juego llega a ir bien en jugadores? Cambian alguna mecánica, rehacen el core, por así decirlo, el núcleo. Y eh, quedan en ridículo en el sentido de la nueva era de Call of Duty. Esa era con las novedades, no sé qué, no sé cuántos. Esa era acaba de terminar ya. O sea, en el momento en el que coges y copias y pegas Warzone 1 para sostener Warzone 2 con las mecánicas básicas. Esa nueva era se va a la concha, o sea, ya no hay nueva era, ya, ya, ya no es nuevo. De hecho, las bases de Warzone 2 van a ser las de Warzone 1. Que ojo, eh, no lo veo mal, pero para poner un poco en perspectiva, que está bien que lo arreglen, que ojalá remonte, o sea, bien sabe Dios lo que deseo, que a Call of Duty le vaya bien, pero no nos confundamos, eh, cuidado. Que esto no lo han hecho por amor al arte, que esto no lo han hecho porque le importe la comunidad. Han ignorado a la comunidad durante años, la han ignorado durante estas semanas, la diferencia. Es que no les está entrando el dinero que ellos quieren. Punto, no hay más. Así que sí, sé que suena muy bonito, él nos escuchan, pero no nos escuchan a nosotros, señores. Escuchan a su bolsillo y es normal, es una empresa. Es lógico y bien por los cambios, pero no olvidéis eso, que es un matiz creo que muy importante. En fin, tengo la esperanza, como dije, de que a partir de la Season 2 empiece a subir eh, los jugadores, eh, la gente que vuelva se quede, que es lo importante, y a partir de aquí, pues bueno, hemos tenido, vamos a decir, una versión beta de Warzone 2 totalmente olvidable, y lo bueno empieza a partir del día 15 en unos 25 días aproximadamente. Vamos a ver qué tal. Tengo bastantes ganas, la verdad, de probar todo lo nuevo. Tengo ganas de ver cómo se implementa, cómo funciona, eh, hasta qué punto realmente se combina bien con lo que es Warzone 2 y hasta dónde está dispuesta a llegar Activision con las decisiones para intentar salvar algo que ya está muy herido. Muy herido. Aún no está muerto. Pero lo he dicho, se tienen que dar prisa a meter los cambios. En fin, no sé qué opinaréis vosotros acerca de lo que he dicho, si estáis de acuerdo o no, expresadlo en los comentarios, por ahí os estaré leyendo, pero no lo olvidéis. Activision no está escuchando a la comunidad. Activision ha reaccionado por el guantazo que se han dado, por el fracaso de su producto estrella. Porque si Warzone 2 cae. ¿Qué? <ríe> DMZ. <ríe> ¿Quién juega DMZ? Model Warfare 2 ¿Quién juega Model Warfare 2 a día de hoy? Me refiero, hay gente que lo juega, claro que sí, pero no es algo trending, a eso voy. Y Activision necesita cosas trending, así que buen rescate de Warzone. Vamos a ver si llegan a tiempo. Gracias, chicos, por escucharme, fuerte abrazo. Y con esta reflexión os dejo una multinacional, no le importas nada. Le importa el bolsillo. Importante. Un abrazo chicos, hasta mañana. Chao, chao.